Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Martes 16 de agosto, soy Paloma Cumplido y es un gusto como cada día recibirlos en este espacio de promoción y difusión de la cultura. Adrián, un gusto saludar. Igualmente, Paloma, contento ya con mucha información y muchos invitados el día de hoy en Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Serie fotográfica a favor de los niños y jóvenes con cáncer. Se exponen las piezas ganadoras del concurso Máscara de Tastoanes Tonalá. Faltan pocos días para el International Beach de Boca de Iguanas. Llegará a Guadalajara Menopausia el musical. Paloma Domínguez en las lecturas dramatizadas de los miércoles de teatro. El coro Libertate nos invita a su próximo concierto. Lupita Infante, hija de Pedro Infante, visita Guadalajara para participar en el homenaje que le organizan a su padre en el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional y estará en el estudio. Y la música de San Juan Project. Un martes con mucho para compartir en Elementos. Bienvenidos. Gracias por sintonizarnos a través del 630 de AM en la radio en Guadalajara, 1080 en Puerto Vallarta, a través de su televisión y de nuestra transmisión en línea. Tenemos vías de comunicación en redes sociales, nos encuentra en Twitter como @elementosc7, en Facebook programa Elementos y el teléfono en el estudio 3030-5307 a su disposición. Recuerden que nosotros somos televisora oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016 para que nos acompañen las diferentes competencias que transmitimos para todos ustedes. Iniciamos con el contenido de este martes, 25 artistas, 72 horas, 4 escenarios en el International Beach Festival. Intégrate es una empresa dedicada a organizar la vida de los estudiantes que vienen de intercambio a México, ayudándolos a integrarse a la cultura del país desde su llegada, explicó Enzo Franco, RP de la sede Guadalajara y quien vivió la experiencia hace 2 años cuando llegó de Francia. Básicamente todo, la comida, cómo vivir como mexicano, cómo festejar como mexicano, dónde tienes que ir de vacaciones, dónde salir. Básicamente me permitió integrarme aquí, hacerme una familia realmente mexicana. Y pues el eslogan de Intégrate es todos somos amigos y realmente es lo que viví en México. El ya tradicional International Beach Festival en Boca de Iguanas está por realizarse. Esta es una bienvenida anual para los recién llegados que por un tiempo radicarán en nuestro país. En ella se reúnen las más de 10 sedes que Intégrate tiene en la República, dijo el director general del evento, Raúl Carmona. Escogimos Boca de Iguanas, que es una playa virgen, porque representa totalmente un paisaje paradisíaco mexicano. Entonces, pues de entrada el motivo, creo que lo hace diferente a otros festivales, pues el motivo es dar no solo una fiesta de bienvenida, sino lograr brindarles la oportunidad de integrarse tanto a la cultura como a la vida social. Pues creemos que Boca de Iguanas representa no solo un paisaje, sino al ambientarlo con pues tanto gente de todo el mundo como mexicanos, creo que logra justo pues encajar con lo que Intégrate representa. Esta celebración multicultural tendrá 8 fiestas temáticas y 4 escenarios, el principal, el de playa, el de alberca y el de after party. En total reunirá 25 artistas de diversos géneros, aseguró el coordinador de marketing Pedro Casián. Hay música de hip hop, hay música mexicana, tipo bachata, latina, salsa, también hay electrónica, después de trance, house, la verdad hay un poco de todo, porque sabemos que pues queremos que sea un evento para todos, ¿no? El International Beach Festival de Boca de Iguana se realizará del 25 al 28 de agosto. Más detalles en las redes sociales de Intégrate. Con información de Gloria González, Adrián Peña, Elementos. En el Museo Regional Tonayán se exhiben máscaras de tastoanes. Para el municipio de Tonalá, preservar tradiciones como la de los tastoanes es una prioridad. Por eso, cada año se lleva a cabo el concurso Máscaras de Tastoan, en el que participan cientos de tonaltecas amantes de esta tradición. Piezas que son calificadas según su técnica de elaboración, componentes y materiales. Así explicó Cristian Munguía, encargada de comunicación social de la Secretaría de Cultura de Tonalá. Los jueces, el jurado,
tiene sus características muy, muy en específico para poder calificarlas. Esto es de que tengan los elementos bases que debe de llevar un guerrero tastuán y que represente ahora sí lo que es la esencia tonalteca. Las piezas ganadoras son expuestas en el Museo Tonayan en la sala principal, muestra que es explicada a los visitantes por un guía capacitado de forma gratuita de 10 a 18 horas de martes a domingo, historia de la que nos compartió algunos datos Cristian. Se supone que el guerrero tastuán debe ser un guerrero indio y lleva algunas ornamentas en cuanto a algunos animales salvajes dependiendo del temperamento que tenía ese guerrero en ese momento y es la llaga. La llaga se le forma al animal, pero ha ido cambiando cada año con año y le han ido modificando de tal manera que el tastuán quiere implementar tanto un poco de miedo a los españoles y es por eso que se va modificando la cultura de las máscaras, pero sin embargo siguen metiendo algunos detalles que siguen forjando la raíz tonalteca. El Museo Regional Tonayan se encuentra en la cabecera municipal en la calle Ramón Corona, número 73. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Gloria González. Subasta de una serie fotográfica a favor de niños y jóvenes con cáncer. Voy por México es el proyecto con el que el fotógrafo Miguel Rico promueve la riqueza cultural, artística y humana de su país a través de diversas imágenes de Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur y Guanajuato, que a su vez, por medio de una subasta con gran respuesta del público, beneficiaron a la asociación Mi Último Deseo. Queremos que la gente se solidarice con este proyecto porque hemos visto una gran respuesta y queremos que asimismo se sigan sumando más personas, más instituciones. Queremos que la gente se siga sumando, que nos apoye, que se acerque a nosotros. Ojalá que dentro de nuestras redes sociales nos sigan. Estos son cosas que ninguno de los que estamos aquí tenemos algún beneficio personal, económico, en ningún sentido. Entonces es algo que te llena más en el corazón que en otros sentidos. Mi Último Deseo AC, primera asociación beneficiada por este proyecto, es un centro de apoyo y albergue para niños y jóvenes con cáncer. Para la puja, además, se incluyeron artesanías y obra plástica, reuniendo 37 mil pesos, explicó una de las organizadoras, Norma Paola Pérez. Creo que esta es una buena forma de brindar apoyo a los niños, de darles los recursos económicos para que cumplan ese último deseo en esta etapa de que están viviendo, ¿no? Digo, aparte de llevarte algo físico, te llevas más que nada la satisfacción de haber ayudado, de haber contribuido a la felicidad de un niño. El 28 de agosto, MUDAC realizará el Baile de las Rosas, dedicado a apoyar quinceañeras. Con información de Gloria González, Adrián Peña, Elementos. Y en las instalaciones de la preparatoria del TEC Campus Santa Anita se realizó el Yamaha Music Campus, que pretende despertar en los jóvenes la inquietud por tocar algún instrumento. La música inunda bachilleratos de Guadalajara en el Tour Yamaha Music, una iniciativa de la que nos habló Héctor Ochoa, director de Yamaha Sur. Bueno, la principal finalidad de estos eventos que estamos realizando es generar en los jóvenes pues interés en, número uno, en las propuestas musicales que se están generando en nuestra ciudad, y número dos, en generar un interés en la música como una herramienta de aprendizaje que pues les va a ayudar a tener un desarrollo muy completo dentro de sus vidas. Algunos de los jóvenes participantes en este Festival de la Música nos dieron su opinión. Me parece muy padre que hagan estos eventos porque podemos socializar más y podemos también descubrir nuevos tipos de música como el violín que se escucha ahorita y pues así. Y a mí me gusta mucho más lo artístico de visual, como pintar, dibujar, todo eso, y bailar. Y me gustan estos eventos porque creo que es como un espacio en el que puedes mostrar tus talentos, por ejemplo, la música o
bailar, pasarelas, lo que sea, al mismo tiempo que los demás socializan y, ah, mira, está padre, y así. Y personalmente pienso que pues está padre que hagan festivales de arte porque es algo que todos pueden apreciar y cada quien lo aprecia a su manera, entonces siento que es algo bastante como sentimental tanto para ti mismo como para los demás en grupo. Se me hace súper lindo que el TEC esté promoviendo la cultura en los chavos y pues se me hace padrísimo el proyecto. Por su parte, la cantante Leiden, quien encabezó el cartel musical, dijo: me pareció una excelente oportunidad para, pues, para compartir no solamente con nuevos públicos, sino con públicos que están en crecimiento y que de alguna manera están involucrados con el arte, entonces un poco como para involucrarlos a través de lo que yo hago. Con imágenes de David Hernández para Elementos, Gloria González. De una manera simpática y divertida se toca el tema de la menopausia en un musical con canciones universalmente famosas de la década de los 70, 80 y 90. Pensar en los bochornos, sudores nocturnos, cambios de humor, es identificarse con una de las etapas más difíciles de la mujer, que en esta ocasión se presenta de una manera divertida y musicalizada, en una puesta en escena, Menopausia el Musical, producida por Gerardo Quirós. Ana Cirré, actriz del musical, dijo: es una obra muy divertida para, como yo digo, que es como las películas de Disney, que es para toda la familia, no solamente dedicada a las mujeres, sino que para toda la familia. Lilia Deneken, Ana Cirré, Macaria y Natalia Sosa son quienes forman parte del elenco de este musical y tiene el propósito de hacer reír a la gente en poco más de una hora, con comentarios sarcásticos sobre la menopausia utilizando canciones de los años 60 y los 70. Lilia Deneken comentó: hablamos, cantamos, bailamos, mucho bailamos, hay coreografías, hacemos ensambles vocales, las cuatro, o sea, no van a oír cuatro cantantes cantando en primera, sino, o sea, armonías. Las actrices comentaron que la menopausia en México es un tema que sigue siendo tabú en donde se deje de lado este asunto y se piensa que solo es una etapa de decadencia de la mujer. Lilia Deneken platicó: y la gente tiene otra idea, es un tema muy tabú que no se toca, que es, pero ya viendo la obra, es una invitación a, no pasa nada con la menopausia, puede ser una etapa muy padre, depende de tu actitud. Menopausia el musical se presentará el próximo 31 de agosto a las 21:30 horas en el Teatro Diana, ubicado en Avenida 16 de Septiembre, número 710. Con imágenes de Juan José Berlanga para Elementos, Claudia Padilla. Y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, a donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, y también tendremos boletos para esta puesta en escena, así que contáctenos a través de @elementosc7 en Twitter y programa Elementos en Facebook. ¿Es momento de una pausa? Así es, pero más adelante vamos a platicar con Lupita Infante, hija de Pedro Infante, para hablar sobre la celebración de su centenario que inicia aquí en Guadalajara y en el Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional. También más adelante tendremos la presencia de San Juan Project completamente en vivo para festejar, hablarnos del festejo de su aniversario. Así que no se vayan, regresamos con más a Elementos. Primero lo que deja, luego escribo y me relajo. No sé si muy bien te suena, pero sí muy bien encajo. Mi chica está gritando que esto ya se fue al carajo, pero reclamas el jueves, ya viernes de nuevo viajo. Tú déjate llevar y checa lo que el viento trajo entre... En 1885 nace la cantante, compositora y pianista mexicana María Grieber. Escribe su primera canción a los 4 años, autora de múltiples temas como Melodía Prohibida, Te Besaré en la Boca, Canta mi Corazón y Cuando me vaya. 1954, nace el director, guionista y productor canadiense James Cameron, ganador de 3 premios Oscar, autor de varios largometrajes como Terminator, Aliens, Titanic y Avatar. 1958. Nace la cantante y actriz estadounidense Madonna, una de las máximas figuras del pop en inglés que transforma la música y la manera de pensar de la juventud en la década de los 80 y 90. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Soy Adrián Peña y tenemos más información. Ayer iniciaron los festejos por los 15 años del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional que organiza la Secretaría de Cultura de Jalisco, con un pastel monumental, las mañanitas y una gala a cargo de la generación que continuará dando vida al mariachi tradicional.
Frente al Teatro Degollado, la secretaria de Cultura, Miriam Bachés Plañol, Lupita Infante, hija de Pedro Infante, que será homenajeado hoy como parte de las actividades de este encuentro, y algunos de los mariachis participantes partieron el pastel conmemorativo que se repartió entre las personas que estuvieron en el lugar. Más tarde, dentro del recinto, se presentó la primera gala del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional, y los encargados de abrir formalmente los festejos fueron los mariachis tradicionales infantiles de Jalisco, Colima, Ciudad de México y Michoacán. Pues de esta manera inició este encuentro y el día de hoy está con nosotros para hablarnos del homenajeado de este año, que es Pedro Infante. Su hija Lupita Infante, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros, poder platicar de tu padre aquí en Elementos. Gracias, Adrián, yo feliz de la vida, de verdad, no estaba programado, pero me han hecho ya varias entrevistas, estoy encantada de estar con ustedes y feliz de estar aquí. No quepo, ya hace tiempo que estoy, que mi corazón está al triple de tamaño, mi sensibilidad totalmente al 100%, feliz de estar en Guadalajara, este lugar de la tierra del mariachi, la tierra del tequila y muchas cosas traemos. Hoy es nuestro día maravilloso, que es, pues tenemos... ¿qué te ha dado esa mujer? Que van unos motociclistas. 25 elementos de la Secretaría de Movilidad, sí, en 5 motos, ¿no? Y vamos a tener el gusto de regalarles una réplica del traje de mi papá de ATM para que ya se la quede película aquí. Toda máquina, ¿eh? Y también tenemos después lo de boleros, que no es que ninguno sea imitador, sino quien interprete a su forma los boleros que cantó mi papá. Eso durante la tarde, y a eso le traemos un premio maravilloso que son 50 películas, que incluso a ti te traigo dos y a Paloma le traigo otras dos. Muchísimas gracias. Este es de mis preferidas porque es mexicano y siempre que voy a una escuela o veo niños se los regalo porque realmente mi papá hace un papel precioso de Luis. Parte de la cultura mexicana, y es nuestra historia, ¿no? Sí, tanto que nos deja. Además, un ídolo de la época del cine de oro. Sí, sí, sí. Y en la noche, pues, es la cereza del pastel, que es estar en el degollado, pues, con los ballets que tienen aquí, con el mariachi Moya, estar en las ligas mayores, estoy fascinada. Además, de la vida. Además, con tu hermana cantando, bueno, las dos en este espectáculo que ya tenían tiempo de no hacer un espectáculo. Fíjate que sí, que juntas, hemos llevado, ¿verdad?, muy separadas las carreras, aunque sean tan parecidas, pero estoy muy contenta, la invitamos a venir con ustedes. Yo traigo el espectáculo de los tres huastecos y de dos tipos de cuidado. Hacemos varias cosas de varias películas, pero hoy concretamos con esos dos. Yo canto un popurrí y después canta Irma, mi hermana, y ya al final tenemos muchas sorpresas que no les una quiero decir. Una sorpresa muy ¿tú especial. ¿Tú le puedes decir una, ¿no?, muy especial? ¿Me dejas decir? Sí, ¿me dejas claro, platicar? Adrián, estás en tu casa. Bueno, pues la sorpresa es que en el espectáculo de esta noche va a haber una conversación con Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante se va a manifestar y va a estar ahí presente con sus hijas y su así público. Así es, realmente, híjole, de verdad, he llorado. Me entrevistó Anita ayer para el programa, para ustedes, y hasta las lágrimas. Digo, oye, mi papá 59 años de haber muerto. Y aparte traemos muchas fotos. Vamos a dejar aquí en el programa fotos para regalar. Pero te quiero decir que quisimos que este fuera como nuestro padrino Guadalajara. Sí, porque el centenario es el próximo año. Pero aquí es el lugar ideal para iniciar los festejos, ¿no? Y no quisimos hablar de nada con nadie ni dar rueda de prensa. Nos pidieron, no, dijimos hasta Guadalajara, hasta el degollado, ahí qué hablamos maravilla. Y decimos que vienen los 100 años de Pedro Infante, que, bueno, tenemos... El director de todo esto es Hugo Palacios y traemos toda la candela. Tenemos proyectado hacer dos libros hermosos, uno de la comida que le gustó a Pedro Infante, que en qué casa no les gustará tener recetas de mi abuela, de mi otra abuela, pero lo que le gustaba a mi papá. Tenemos otro libro que es de yo digo que son fotografías las menos conocidas. Sí, no quiere decir que sean fotografías inéditas, ¿no? Creo que no existen, porque aunque sea una que otra, pero sí, si muy poco vista. Podemos mostrar aquí algunas de las fotografías. Sí, te traje como estas. Esta que está tan bonita, que ahora vamos con ATM, que ese es el traje que se va a regalar. Esta soy yo, el burro por delante. Esta.
Mi papá antes de morir, fíjate, y mi hermanito Pedro. Qué bellas fotos. Yo 4 años, mi papá 39, mi hermanito Pedro que murió en 2009 en Los Ángeles. Vamos a dejar fotos para regalar, pero... Muchas gracias. Viene también ese libro de uh-huh. fotos que mucha gente no conoce, que se me hace extraordinario. Regreso al radio. A la televisión, a un programa de entretenimiento. Entonces, bueno, vienen muchas cosas de Pedro Infante. Muchísimas precios, sorpresas. Una obra de teatro uh-huh. musical. Y no paramos de trabajar. Y yo soy la más feliz. Y además también hay una exposición fotográfica en este encuentro, ¿no? Linda. Que también contiene fotografías de la vida profesional y también de la vida personal de Pedro Infante. Sí, hay 5 o 6 fotos de él en su casa haciendo lo que más le gustaba. El hombre más disciplinado y hacer ejercicio. Claro. Haciendo ejercicio guapísimo. ¿Cómo es para ti, Lupita, llevar de cierta manera esta responsabilidad? Pero es una responsabilidad natural, ¿no? Que adoptas con todo el amor del mundo, de mantener vivo el recuerdo y el legado de tu padre. Qué bonito me lo dices, porque la verdad, fíjate que sí, para mí es un gran compromiso, pero es un compromiso de amor. Uh-huh. Yo me duermo y me despierto con proyectos para mi papá. Luego platico con la gente, me dice, ay, es que haz de cuenta que estoy sintiendo las cosas, ¿cómo me las dices? Pero es que lo siento, siempre lo siento conmigo, siempre lo siento en mis cosas. Yo un día escogí continuar la carrera de mi papá antes que la mía. Realmente canto porque la gente en el Panteón Jardín, que es mi máximo y mi forma de dar las gracias a la gente de lo que lo quiere, pues empecé a, en vez de un escenario, una escenografía. Les llevo el padre horas para que canten el mariachi. Y la gente me empezó a decir, oye, canta. Y me empecé a meter. Pero realmente yo no me di ese tiempo que debía porque me dediqué a buscar todo lo de mi papá. Tenía yo 1 o 2 fotografías. Ahora tengo 10,000 uh-huh. registradas. El museo que ya estuvo aquí en 2011. Y bueno, planes que nada más digo de los firmados, porque tenemos todavía muchas. Que además hay también una sorpresa en la que van a involucrar a jóvenes, ¿no? Porque piensan lanzar ropa claro. con una marca muy reconocida. Sí, dije, ay, Dios mío, algo se me olvida. Es que está padrísimo también para que las nuevas generaciones se involucren, porque sí. pues Pedro Infante es parte de nuestra cultura pop, de la cultura sí. tradicional mexicana, y pues creo que también cada vez hay más jóvenes interesados también en rescatar el género del bolero, por ejemplo, tanto escuchándolo como interpretándolo también. Y viene todo el merchandise, ya ves cómo ahora se inaugura los tenis, sí. ya va a venir pintado, que creo que he visto con Frida o alguien. Entonces, realmente tenemos mucho trabajo, mi oficina de veras no paran y están dedicados a buscar cosas para que les llamen la atención. Uh-huh. Yo digo que la tercera edad es muy importante y ha continuado claro. a Pedro porque ya me llevan niñas de 7, 6, 5, ya nietos y bisnietos a verlo al panteón. Y sin embargo hay niñas que me dicen, Lupita, si tu papá viviera yo sería tu mamá. Entonces tengo mamás, bueno, montonales y bienvenidas. Tengo una maravillosa que es Lupita Torrentera, pero soy muy feliz. Y viene toda esta merchandise para que tengan camiseta, pero todo ad hoc a la juventud. Claro, nuestros abuelos nos heredaron ese gusto y esas anécdotas de Pedro Infante como si fuera parte de su familia o como si fuera amigo de ellos, ¿no? Sí, tanta sí. gente que creció pues escuchando la música de Pedro Infante, viendo las películas de Pedro Infante, pues es inevitable que sea un gusto que se vaya transmitiendo de generación en generación, ¿no? Ay, si los esperamos hoy, la verdad, creo que tiene un aforo de 1,200 personas, sí. creo que muchas. Quiero que, bueno, les digo, yo creo no tengo... Creo que tristemente se va a quedar mucha gente afuera. Y les digo, yo no puedo hacer lo que hacía Pedro Infante, que se salía a cantarles a los que se quedaban afuera. Eso sí, no. Pero los esperamos, saldré a darles besos, abrazos, a regalarles fotografías. Uh-huh. Tendremos cuidado con toditita la gente, que nadie se vaya triste. Vayan, para mí es un espectáculo. De veras, hemos hecho un gran esfuerzo. Gracias a Ignacio Bonilla y gracias a esa secretaria de cultura maravillosa que es Miriam Bachés, la secretaria de cultura, de ternura, de hermosura, de mujer.
y a todos, todos, a todo mi equipo que viene mucho desde México, muchos aquí, ya no sé, gracias a ustedes este recibimiento y allá los esperamos a todos hoy a las 8 de la noche. Ya veíamos tu felicidad desde ayer, Lupita, es inevitable expresarla, ¿no? También, de hecho, te vimos bailar el vals al lado de Nacho Bonilla, ¿no? Y partir el pastel junto con todos los invitados. Que les dije, oigan, pues como en el dedo, mira, ya estamos viendo las imágenes. Ay, sí. Oye, y el, qué pasteles, yo no sé dónde los hicieron aquí, pero el otro traía violín. Ay, sí, dije, pues son no. Los 15 años, ¿no? Los la manera tradicional años. De celebrarlos aquí en México. Dije, de una vez lo bailo. Pues hay que estar pendientes de todos, todas las actividades que hay en todo el país en torno al centenario de Pedro Infante, pero qué gusto y qué honor que sea Guadalajara y que sea este encuentro los elegidos para iniciar. Tenía, ¿no?, que ser. Queremos echar a andar a todos los estados, pero queríamos empezar en este que nos representa tan dignamente. Gracias. Así es. Gracias, Adrián, gracias a ustedes, Lupita, y que las acompañen. A ti y a tu hermana Irma, hay que reiterar la invitación. Y pues el día de hoy, que es maratónico, ¿no? Ya escuchamos el espectáculo de acrobacia con los agentes de movilidad. La exposición que va a estar en el Teatro Degollado de Fotografía, el espectáculo de la noche, mucho, mucho que hacer para que también ingresen a las redes sociales de la Secretaría de Cultura y lo consulten específicamente y hagan su itinerario. Así es, está en todos lados, unos carteles muy ad hoc, muy retro, todo precioso hecho en Guadalajara. Así es. Muchísimas gracias, Lupita Infante, por estar amor. Con nosotros. Gracias, gracias y a todos. Qué gusto que sigas llevando el legado de tu padre de esta manera. Gracias. Y ahí los espero a todos, todos, todos con todo mi amor. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Vamos a la pausa. Tenemos más información al regresar aquí en Elementos. Elementos en la historia. ...1962... reemplaza el músico británico Ringo Starr a Pete Best como baterista de The Beatles, a unas semanas de que la banda grabe su primer sencillo, lo cual coincide con la época de mayor apogeo del cuarteto de Liverpool. 1975... abandona el cantante Peter Gabriel el grupo Genesis, del que forma parte desde su creación en 1965, y en su lugar entra Phil Collins. En 1982 se crea el primer CD, disco compacto. 1977. Muere el actor y cantante estadounidense Elvis Presley, el rey, cuya imagen rebelde lo convierte en el ídolo de la juventud y una leyenda del rock and roll. Entre sus éxitos destacan Can't Help Falling in Love, Little Lies Conversation y Rock de la Cárcel. Protagonizó más de 30 películas. Gracias por su compañía en Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Soy Paloma Cumplido y les recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros en Twitter, @elementosc7, en Facebook, programa Elementos, y el 3030-5307 es el teléfono en el estudio. Continuamos con invitados y ahora me da mucho gusto dar la bienvenida en el estudio al ingeniero José Luis Ortiz García, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística de Jalisco. Ingeniero, bienvenido. No, hombre, el agradecido soy yo, muy gentil, muy amable por invitarme a su prestigiado programa. Un saludo a su director y un saludo a su público. Muchas gracias. Y vamos a platicar de esta publicación, La Parroquia de Tonaya, de su autoría, La Coronación 50 años después, que además es uno ya de varios libros que ha escrito, ¿verdad? Yo tengo 7 libros que he escrito. Estoy terminando, está ya en la imprenta el otro, el último, que se llama El Otro Porfirio Díaz, de un tema que mucha gente no le gusta tocar y tiene miedo a tocarlo. Vaya, y este interés, porque según entiendo, corríjame si estoy equivocada, estas publicaciones, estos libros, pues hablan e investigan historia, ¿sí? Yo tengo, el primero que tuve yo fue El Andar de mi Pueblo, o El Andar de Tonaya. Tonaya es un pueblo muy bonito, pero es un pueblo olvidado, carente de mucha historia, es un pueblo pujante, trabajador, pero nadie había escrito absolutamente nada, inclusive la página de internet que en ese entonces tenía, o más o menos la relación, porque no había internet en ese entonces,
pues no habla prácticamente de nada. Yo me di la tarea de recopilar datos, yo soy recopilador de datos más que escritor, pero yo quería que alguien conociera cómo se fue formando Tonaya, cómo fue caminando Tonaya, y por eso le pusimos el andar de Tonaya, y ahí hablamos desde su fundación de 1545 más o menos. Y en estas publicaciones se van contando diferentes capítulos, como es el caso de la parroquia de Tonaya, donde se habla de la Virgen, ¿no?, de Tonaya, y se investiga, por lo poco que estaba leyendo y conociendo un poco de su publicación, la fe de los feligreses. Es un libro que yo tenía desde hace como unos 15 años y la verdad tenía flojera escribirlo, porque en un pueblo pequeño y hablar de la religión o hablar de algún santo, pues es un poco complicado. Yo tuve un hermano sacerdote jesuita, yo vengo de una familia profundamente católica, yo ya un poquito no, ya un poquito flojo con la religión. Y hablamos prácticamente del primer recinto que tuvo Tonaya, donde se empezó a impartir el culto a la religión católica. Posteriormente Tonaya se convierte en parroquia hasta el año de 1900. Tonaya pertenecía a un municipio de Tuscacuelco, pero todo el sur del estado de Jalisco yo siento que está un poquito olvidado. Porque el municipio de Tuscacuesco fue un municipio mucho más importante que Ciudad Guzmán y que Sayula. Y Tonaya pertenecía a la parroquia de Tuscacuesco. Okay. Hasta en 1900 es cuando ya se integra como parroquia, perteneciendo a la diócesis de Colima. Entonces en este libro narramos de cómo se fue conformando la parroquia de Tonaya y tuvimos que tocar un tema que yo no quería tocar, que fue la Virgen de la Asunción o la Virgen de Tonaya. ¿Y por qué no quería tocar el tema? Porque yo normalmente, yo prácticamente toda mi familia vive en Tonaya y quizá faltarle con algún dato que no se tenía, se pudiese faltar al respeto o a la creencia. Sí. Y la gente pues puede darle por el otro lado. Sin embargo, lo sacamos, investigamos lo más que pudimos, recopilamos textos de todo lo que se había hablado, que era muy poco, hicimos una recopilación de datos y salimos a la luz pública con ello. Ok, y entonces la coronación 50 años después, porque son 50 años en 2015, ¿verdad? Es correcto, en 2015 se celebró el 50 aniversario. Fue un acto muy bonito lo que yo estoy narrando, porque yo narro desde cómo se empieza a formar el comité, que es en el año de 1955. Se forma un comité y lleva cerca de 10 años para poder llevarse a cabo, ya que se lleva a cabo. Estos trabajos inician el 13 de agosto de 1955. El sacerdote Lorenzo Jiménez convoca a los sacerdotes nacidos en Tonaya y empiezan a trabajar en eso y se lleva, es uno de trámites extraordinarios los que tenían que hacerse. Yo me acuerdo que se tuvo que dorar el altar de la iglesia de Tonaya, se tuvo que decorar de oro de hoja. Ajá. Y me acuerdo, por ahí la corona la donó don Manuel, un señor tonayense radicado en Ciudad Guzmán, y creo que costó cerca de 60 mil pesos la corona que le pusieron a la Virgen de Tonaya. La Virgen. De oro macizo de 18 quilates, que aún la conserva. No han llegado todavía por ahí las ratas de dos pies y se conservan esos buenos temas. Pueden ir y pueden visitar Tonaya y visitar a su Virgen, ¿no? Tonaya estuvo de fiesta, se acabó el día de ayer. Okay. El día 15 es la fiesta patronal más grande. Antes era un quincenario, hoy hacen solamente un novenario, con peregrinaciones, con misas, con rosarios, con vísperas y también con la alegría. A la banda hay música y hay todos los eventos que se pueda tener. Ahí se celebra la Virgen de la Asunción. Yo me puse a investigar con respecto a lo de la Virgen de la Asunción y encontré dos versiones. Una versión que es Antonio, el fraile Antonio de Bolonia, es el que manda a España construir cuatro imágenes. Uh-huh. La Virgen de Zapopan, la Virgen de Santa Anita, la Virgen de Rosario del Campo y la Virgen de San Juan de los Lagos. Esa es una, y se cree que de esas cuatro, una iba a ser destinada a la parroquia de Tuscacuesco para que la parroquia la mandara al templo de Tonaya. Esa es una. Por otro lado también se cree, otro fraile franciscano la manda a hacer a la ciudad de Morelia, junto con otras imágenes que no dan nombre, nomás dice que con otras, y se cree que la elaboraron de pasta de milpa, de pasta de maíz, uh-huh, y cocida con engrudo. El engrudo, lo que vulgarmente le contamos para la gente que nos está escuchando, es una harina de maíz puesta a hervir en agua a punto de ebullición
y creo que con esa se pegó. Esas son las dos versiones que es yo parte pude... De lo que pueden descubrir en la publicación. Que yo pude encontrar. Muy bien, ingeniero, pues felicidades por todo el trabajo de investigación, por consolidarlo en una publicación que ahora la gente puede consultar y conocer más sobre la historia de Tonayan, tanto en este como en sus otros libros. La fachada está del libro está excelentemente bonita, hay una foto del templo viejo, hay un templo que se construyó, primeramente ese templo se construyó con un techo de zacate y con lodo, y con un posteriormente ya le hicieron esas tres torres que aparecen ahí. Ajá. Y usted va a ver también ahí el templo nuevo, que ese se empezó a construir en 1855 y se empezó a ocupar en el año de 1907, siendo el párroco de Tonayan el sacerdote Sixto Michel. Agradecemos mucho que nos comparta su conocimiento y gracias por visitarnos en Elementos. No, el agradecido soy yo y me pongo a sus órdenes. Y con mucho agradecimiento por la difusión que le están dando ustedes a la cultura en este canal. Pues es nuestro placer también. Gracias de nuevo. Continuamos con más en Elementos. Vamos con la agenda. Mañana, en el Teatro Jaime Torres Bodet, se presentará Roma al final de la vía. A las 20 horas, boletos en taquilla. Ópera Ambulante en colaboración con Cultura Itinerante, el jueves a las 11 horas en el Mercado Héroes de Nacozari. Taller de bachata en la estación Washington del Tren Ligero, todos los miércoles a las 8 de la noche. Mañana en la Casa de la Cultura Jalisciense se proyectarán videos mariacheros a partir de las 12 horas. Taller de baile de tarima de 10 a 1 de la tarde en Calle Constituyentes, a un costado del Parque Agua Azul. Tenemos más invitados en el estudio. Me da mucho gusto recibir y saludar a Paloma Domínguez, actriz, que nos va a platicar sobre la extensión del Festival de la Joven Dramaturgia, cuya sede oficial o principal es Querétaro y por primera vez se extiende aquí a Guadalajara. Bienvenida, Paloma. Gracias Muchísimas por estar gracias. Con nosotros. Sí, pues estamos muy contentos en el colectivo Transeúnte porque por primera vez en Guadalajara, como bien lo dices, vamos a tener una pequeña extensión de este festival que se lleva a cabo en Querétaro desde hace 14 años, el Festival de la Joven Dramaturgia, cuyo principal objetivo es promover las letras jóvenes de nuestro país, específicamente de México. Entonces, en coordinación, en vinculación con los organizadores de allá de Querétaro, pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer contacto con diferentes instancias aquí para poder llevar a cabo esta extensión, que va a constar de tres actividades. Okay. ¿No? La primera es el día de hoy, es la inauguración. Es en el Foro Periplo, que es un foro padrísimo que está sobre Prisciliano Sánchez, muy cerca del expiatorio. Ahí vamos a presentar una lectura dramatizada de un chavo de Ciudad de México que se llama Bernardo Barrientos. La lectura se llama Campo de Pruebas Nevada. Es dirigida por Daniela Casillas y actuada por el elenco del colectivo Transeúnte. Y que tiene su encanto muy diferente escuchar o apreciar una lectura dramatizada a ver materializada ya la producción, ¿no? Es un encanto muy distinto. Sí, fíjate que es un híbrido que a mí en lo particular me gusta muchísimo porque pone como personaje principal al texto. Uh-huh. Es como una fiesta que se realiza en torno a las letras, ¿no? Entonces, todos los lineamientos de actuación o de dirección es para que ese texto llegue muy bien al espectador o al escucha en este claro, caso. Claro, es darle su lugar a la dramaturgia, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y como esta extensión es justamente de eso y de letras jóvenes, pues nos parece que es la mejor idea hacerlo mediante una lectura dramatizada, que además sí tiene algunos tintes muy teatrales, ¿no? Uh-huh. O sea, muy de montaje ya propiamente dicho. Okay. La siguiente actividad es mañana a las 10 de la mañana en INART, Arte Escénico, que es una escuela de actuación profesional que tenemos aquí en Guadalajara. Esta está muy cerquita de Chapultepec, por la calle de Pedro Moreno, y ahí pues va a estar muy, muy padre porque vamos a tener cuatro invitados jóvenes tapatíos para dialogar y problematizar acerca de este tema de la dramaturgia, o sea, cómo hacer para convertirse en un dramaturgo, en esta ciudad que tiene como asignatura pendiente
esto, ¿no? Que estoy seguro que hay muchísimos dramaturgos jóvenes, pero también no nada más se trata de que existan, ¿no? Sino de que salgan del anonimato. Claro. Y de que esos textos no queden nada más en un proyecto que, claro, se materialice, ¿no? O que puedan tener la oportunidad de publicarse, uh-huh, y de promoverse no nada más localmente, sino nacionalmente y en una de esas internacionalmente, para que haya otros grupos en otras localidades que puedan tener interés en montarlo. Te platico brevemente, por ejemplo, Juanjo Rubio es uno de los clientes frecuentes del Festival de la Joven Dramaturgia en Querétaro, y gracias a que escuchó allá la lectura dramatizada de Mandíbula, decidió montarla acá. Okay. A mí me pasó exactamente lo mismo con Las Casas con Olor a Pez Apestoso Danasco. Entonces, uh-huh, es una vinculación muy padre de hacedores de teatro de diferentes lugares, y esa es la intención al hacer esta breve extensión. En la mañana, en esta mesa que te platico, vamos a tener como invitado especial, además de estos cuatro dramaturgos, uh-huh, jóvenes, a Imanol Martínez, que es el actual ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera. Él es un chavo queretano que tiene una producción literaria súper interesante y, pues bueno, nos va a acompañar, y como moderador va a estar Teófilo Guerrero, que es un viejo lobo de mar en la dramaturgia jalisciense. Claro. Y para finalizar esta agenda de actividades, en la noche, en los miércoles de teatro, en el Teatro Alarife, a las 8 de la noche, la Secretaría de Cultura de Jalisco, en la Coordinación de Teatro, pues nos abrió un espacio para presentar dos lecturas dramatizadas más. Okay. Ambas vienen de Querétaro, son dos de las que se presentaron en el festival en la edición pasada, que fue en julio. Uh-huh. El primero es Esto sucedió en cualquier lugar, de Carlos Portillo, y la segunda es Antes, de Jimena M. Vázquez. Entonces, pues bueno, son tres lecturas dramatizadas, una mesa de diálogo, y esperamos que esta primera extensión pues sea la punta de lanza para hacer año con año en otras ediciones, extensiones quizás un poco más grandes, en donde podamos incentivar la dramaturgia, claro, local que y nacional. Institucionalice, y además, ajá, pues también súper interesante todos los resultados, debates o análisis que van a surgir en torno a esta actividad y en torno a la dramaturgia jalisciense, la dramaturgia mexicana y el rumbo que está siguiendo, ¿no? Y hacia dónde va. Exactamente, todo es entrada completamente gratuita. Perfecto, para que los acompañen, y también pueden ingresar a la página de la Secretaría de Cultura para, ¿sí?, ver la función del Teatro Alarife, que es el día de mañana, ¿verdad? Sí, 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 que está en los miércoles de teatro, exactamente. Perfecto. Paloma Domínguez, muchísimas gracias por la invitación a la extensión del Festival de la Joven Dramaturgia de Querétaro aquí en Guadalajara. Exactamente, gracias a ustedes. Perfecto, vamos con más información después de la pausa y vamos a tener en vivo a San Juan Project. No mentimos, no es el hilo negro. Sabemos que tú sabes que bajo el sol no hay nada nuevo. Solo queremos que te olvides de aquello que te hizo sentir mal antes de escuchar esto. Por favor, con mucha atención. Queremos que me ayudes a cantar esta canción. No tiene ciencia, no tiene explicación. Tú solo es un pretexto para iniciar conversación. El gobierno de la Ciudad de México declaró a la raza de perros xoloescuincle patrimonio e ícono de la capital. Esto a petición de la Federación Canófila Mexicana. En el México prehispánico se creía que estos animales eran enterrados con sus dueños para acompañarlos al inframundo y así ayudarles a cruzar el río Chiconahuapan. Más de 300 niños de orquestas, bandas y coros de 7 municipios de Tamaulipas participarán en el concierto Música para la Armonía, que se realizará en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, de Ciudad Victoria. En Alemania, en la carrera Autobahn, se encontraron bombas sin explotar que fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo se dio durante una serie de trabajos de construcción, por lo que tuvieron que cerrar la vía y evacuar a más de 7.500 personas. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos. Soy Adrián Peña y tenemos más invitados. Ahora me da mucho gusto saludar y recibir a Osvaldo Ochoa, presidente del Espacio Cultural del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, y a Daniel Monclova, del Departamento de Vinculación Institucional, para platicar justamente de las diferentes actividades que tienen ustedes para promover, para difundir diferentes expresiones artísticas y culturales, ¿no? Si bien este instituto tiene un enfoque empresarial, este tipo de actividades son también para cualquier tipo de personas, sin necesidad de que sean ejecutivos, emprendedores o empresarios, ¿no? Cualquiera puede participar en estas actividades. Bienvenidos. Gracias. Es correcto. Muchísimas gracias. Y finalmente, como antesala para este espacio cultural, es importante destacar
que la concepción del propio instituto como organización multidisciplinaria sí tuvo que ver con la vinculación de las mejores prácticas. Uh-huh. El principal objetivo es ese, que tanto las empresas como el mundo en el tema del sector empresarial también identifique que puedes tener más allá de prácticas, como tú lo decías, ¿no?, ejecutivas, sino también llevarlas a esos espacios que tienen como foro y pretenden abrir un espacio de diálogo. Para ello es que se crean diferentes organismos dentro del propio instituto y lo que pretendemos es abrir a estos espacios a las bellas artes. Y que son actividades que, pues yo creo que toda empresa debería considerar, ¿no? Porque son parte del crecimiento personal, del crecimiento humano, pero también del crecimiento profesional, ¿no? Sí, en efecto, como lo comentaba Daniel, en el espacio cultural nace esa inquietud del empresario de decir, oye, ¿cuál es otra de las mejores prácticas? Uh-huh. Es llevar la cultura a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, empieza a crecer bajo ese concepto. El espacio cultural, donde vamos a promover en primera instancia un club de lectura, uh-huh, proyecciones de cine de arte, invitaciones a autores, escritores, sobre todo gente local, tapatía, que, para darle esa proyección. Pero nos dimos cuenta que atraía todavía a más gente, que no solamente era la gente de las empresas, ¿no?, los colaboradores. Entonces dijimos, ¿por qué no abría esa oportunidad a público en general? Claro, además ustedes de cierta manera han estado involucrados con el mundo de la cultura o el mundo del arte. Recuerdo recientemente tuvieron la presentación de una de sus certificaciones y de hecho la estatuilla o digamos que este reconocimiento materializado fue realizado por un artista plástico joven de aquí de Guadalajara, ¿no? Entonces ese vínculo sí es constante entre el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas con la vida cultural o la vida artística de nuestro estado. Y podemos decir también que, por ejemplo, hablando de la exhibición de una película, no queda nada más en la exhibición de la película, sino que hay oportunidad de retroalimentación, de un debate muy sano, además, ¿no? Es también importante este ejercicio de discusión. Es correcto. Finalmente, hemos platicado en diferentes foros que el interactuar, o sea, el tener un espacio abierto de diálogo, es lo que puede incrementar con el firme compromiso que se tiene. Ya lo mencionabas, la certificación fue creada por Eric Nogueda. Uh-huh. Con tal referencia es que deseamos vincular también y tenemos talento en México. Y eso es lo que deseamos exponer. Claro, y darles este espacio o este foro para que den a conocer sus propuestas, pero también para que las personas que están interesadas en estos temas pues puedan tener contacto con personas que tengan intereses afín, ¿no? Y si una está leyendo un libro, pueda proponerlo para que después se lea ese libro y pueda discutir con otras personas y pues conocer gente que tenga los mismos intereses. Eso también está muy padre, ¿no? Está padre, sí, esta parte. Fíjate que creemos que tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de promover la cultura, no nada más en ocasiones exigir, oye, queremos que haya más espacios culturales. Uh-huh. Pero es nuestra responsabilidad crearla. Claro. Entonces, bajo ese concepto, creamos este, damos la oportunidad de que todo el mundo pueda venir y expresar sus comentarios. Nos hemos llevado sorpresas muy gratas cuando hemos leído los libros, de que cada quien a veces tenemos diferentes interpretaciones. Uh-huh. Y muchas veces es por el espacio o por el momento en el que estás viviendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo interpretas? Y a lo mejor el empresario o el emprendedor, uh-huh, que también es un foro abierto para los emprendedores, toma algunos tips, ¿no? Claro. Entonces, es importante. Son foros que con las distintas lecturas permiten también ampliar la perspectiva de quienes vayan a participar, ¿no? Y correcto. Bueno, entre las próximas actividades, el 24 de agosto van, uh-huh, a tener la proyección de la película Betel. El 7 de septiembre, el club de lectura sobre el libro Los Reyes Malditos, El Rey de Hierro, de Maurice Druon. Uh-huh. Y el 21 de septiembre, Rubí Flores va a presentar su libro Emprésate, haz de tu pasión tu negocio. Para quienes quieran asistir, pueden estar en contacto con ustedes a través de su sitio web, de sus redes sociales. A partir de redes sociales, pueden buscarnos en Facebook como Espacio, uh-huh, Cultural IMMPC. Cabe resaltar que tenemos un programa ya establecido. Lo pueden consultar en nuestras redes sociales. Para que vayan leyendo también. Sí, para que sepan cuál es el libro que sigue. Todos los libros que tenemos son de lectura fácil, ¿no? Uh-huh. Que puedas emocionar al estarlo leyendo
y que no lo vayas a dejar y que sea fácil poder completar un libro por mes. Esto se hace porque actualmente el promedio de lectura es de 3.8 libros en México, y vemos que en España traen 7.5, en Alemania traen 12 libros. Entonces, por eso dijimos, bueno, vamos a ver si nos podemos acercar, que es la meta, y con lectura fácil, que pueda ser de acceso libre para todos. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación y por la información para todas las personas que lo quieran tomar en cuenta. Osvaldo Ochoa, presidente del Espacio Cultural, y Daniel Monclova, del Departamento de Vinculación Institucional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Gracias por platicar con nosotros. Agradecemos a todos ustedes también por la invitación. Ya los estaremos visitando también en sus próximas actividades. Y por último, nada más, si me permites agregar, tenemos abierto el GPS Cultural, donde buscamos también otras actividades que no solamente organicemos nosotros, sino que la sociedad de Guadalajara la esté organizando. También nos podemos poner en contacto. Perfecto. Y trabajar en conjunto. Para que se contacten con ustedes a través de sus redes sociales. Una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Vamos con más información. Danza contemporánea, poesía, plástica y música de jóvenes para jóvenes fueron parte del encuentro realizado por la Secretaría de Cultura del PRI Jalisco, Arte Cerca de Ti, explicó su titular, Ofelia Cano. Que se les dé la oportunidad a los jóvenes, que es lo que queremos, que se expresen, que amen el arte y que se entretengan y que sirvan de ejemplo para las demás. El talento participante pertenece a la Fundación ARS, colectivo formado por jóvenes en su mayoría, dedicado a promover y difundir las propuestas de artistas emergentes. Habló su presidente, Luis Gutiérrez Rivas. Lo que intentamos es acercar el arte a la gente, a aquella gente que no tiene acceso a... Para empezar, los foros son muy reducidos en el arte, o sea, no tenemos tanta capacidad de poder exponer, presentar nuestras obras, presentar nuestro arte, en sí, en cualquier disciplina. Entonces lo que buscamos es ampliarla y acercarlo a la gente de una manera más interactiva, donde la persona pueda acercarse y disfrutar el arte sin estar en espacios completamente cerrados. El padrino, que además impartió una conferencia para los jóvenes creadores sobre su trayectoria e ideología en torno a la cultura y el arte en la sociedad, fue el artista José Luis Malo. Cuando ya tienes 25 años trabajando dentro de una carrera que es muy difícil, que más que ser una carrera, es una carrera de aguante. En estos 25 años pasas por muchas vicisitudes, que cuando vas adquiriendo experiencia, lo que quisiera uno es que los que vienen atrás de ti crezcan y no pasen por esas vicisitudes, que no pasen por esa problemática. Cuando uno comparte sus experiencias con los jóvenes, siembras una semilla, y una semilla de trabajo propositivo, de la responsabilidad social, de lo que pueden ser. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Gracias por continuar en sintonía de Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Soy Paloma Cumplido y estamos muy contentos de que nos visite el día de hoy San Juan Project completamente en vivo en el estudio para invitarnos a la celebración de su aniversario y compartirnos su música y hablar un poco de la gran trayectoria que han tenido. Entonces les doy la bienvenida, gracias por la visita. Vamos con algo de música y ahora platicamos. Bienvenidos. El hilo negro, sabemos que tú sabes que bajo el sol nada nuevo. Solo queremos que te olvides de aquello que te hizo sentir mal antes de escuchar esto. Por favor, pon mucha atención. Queremos que me ayudes a cantar esta canción. No tienes explicación, tan solo es un pretexto para iniciar conversación. Down, 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 down
a poco nos vamos aflojando. Dos acordes, un ritmo y una misión. Si nos damos, no nos pagues, por favor. Ahora bien, le falta un estribillo a la canción, una voz angelical o quizás algún trombón. Queremos invitar a una amiga y un amigo, a ver si podemos darle encanto al estribillo. Qué bonito se oye al tiro. Excuse me, sir, I just wanted to do something really, you know what I'm saying? Like, you know, like trying to get to this music, you know what I'm saying? So I just wanna really wanna have fun. So grab a whiskey, grab a tequila. I just wanna have fun with you, old girl, girl. All that strong, we gonna party all night from the 1930s, make me a Delta, Mississippi. I just wanna go have good time. Oh, that's right, man. Oh, I don't know what the hell. I, you know what I'm saying? I just wanna play. So this is here we go. Sabrosura, Dios mío, déjenme pasar por atrás. Bienvenidos, Arturo La Madrid, Arturo de la Torre. Les paso este más bien. ¿Me ayudas a presentar al resto de la banda, porfa? Yo soy Arturo La Madrid, toco la guitarra. Él es Arturo de la Torre, toca la trompeta. Él es Carlos Villegas, toca la batería. Y él es Milton Arredondo. Oigan, muchas gracias por visitarnos y por compartir. Qué rico se escuchó. Además, es poco usual que escuchemos una versión acústica también, ¿no? De lo que hace San Juan Project. Sí, queríamos hacer algo nuevo. En realidad nos dijimos, hay que hacer como que algo más acústico. Siempre estamos como atados a la computadora y esta vez teníamos ganas de soltar los cables. Sí, en realidad aquí nos vamos al camión. Pues sonó increíble, muchas gracias. Y pues San Juan Project celebrando un año más de vida y de trayectoria, haciendo un recuento de lo que ha pasado. Cuéntenme por dónde han andado, porque han viajado mucho, han estado pues con sí. éxito, ¿no? La gente pues, los recibe padrísimo. No, nos ha ido muy bien, hemos ido a Tonalá, Tlaquepaque, acá Santa Tere. No, la verdad sí nos ha ido chido, este año fueron a South by Southwest porque no tenía visa. Me voy a pasar para y acá. Y también hemos ido a Colombia, en locución en Los Ángeles también. También no fui. Bueno, se ve chido. Y hombre, contigo. Y al nivel nacional hemos estado tratando de tocar en todos los estados y los muchos festivales. Y lo que queremos es seguir dándole más lata a todos. En cuestión de la producción que están moviendo y los videos que conocemos, ¿qué está pasando con la música, con los proyectos para seguir ahí caminando con San Juan? Sí, ahorita estamos este año ganamos con el disco pasado el premio IMAS por mejor disco de jazz. Ajá. Y ya estamos trabajando en una voz, sí, ya sé. Digo, increíble, muchas felicidades. Por fin ganamos algo. estamos trabajando, Arturo y yo estamos, bueno, todos, estamos trabajando un nuevo sencillo y en finales de este año tendremos un nuevo material. Y vamos a hacer pues varias cosillas, va a haber videos, también una canción posiblemente va a salir una película. Órale, qué padre. Y también del disco anterior hemos tenido salió un tema de San Juan Project en Sci-Fi Channel, en una serie que se llama Expense. Y estamos ahí como. Está saliendo varias cositas divertidas. También se está colocando en otros lugares también inesperados, ¿no? Sí, la música. Bastante. Pues es que no hay tregua, ¿no? La chamba de estar componiendo y luego meterse a grabar y compartir el material, hacer los videos y luego girar y tocar y bueno, es como un ciclo, ¿no? Ahí constante. Sí, nos acomodamos muy bien. Iba a sacar el celular, ¿viste? Le sonó el celular, él iba a sacar. ¡Qué bárbaro!
nos acomodamos muy bien. Yo me encierro en un cuarto a hacer música y él se pone a hacer muchísimas... Muchas otras cosas. Muchas otras cosas, ajá. Si le preguntas y te lo platica, no es como que no... Ajá, es como el RP de San Juan. No, nos están ayudando mucho, tenemos una agencia en DF que nos está ayudando mucho también con el management y Arturo se ha aprendido mucho también en estar pues buscando cosas. Sí. Ajá, sí, donde ahora sí que yo hago los pasteles y él los vende, ¿no? Excelente analogía. Sí. Muy bien, entonces, bueno, para celebrar todo esto que ha sucedido con ustedes. Sí, este miércoles vamos a tener una fiestota en el Unplugged, aquí en ¿cuál es la dirección? López Cotilla, ¿no? Sí, en López Cotilla, es muy famoso el bar, vamos a celebrar un año más de vida de vida del proyecto. No sabemos cuántos años vamos a cumplir, pero sabemos que cumplimos uno más y realmente no supimos cuándo era una banda esto, pero el miércoles vamos a celebrar con muchos amigos. Nos va a abrir una banda increíble que se llama la Tenampa Brass Band, de Dwight, que antes tocaba la tuba con nosotros. Va a estar un DJ que se llama Guillermo Santana, alias Hot Mood. Un MC, un cómico que se llama Ben Delgado, que va a estar ahí entreteniendo a todos, y todos nuestros amigos, ¿no? Todos los amigos y toda la audiencia que nos escucha y nos ve están invitados a celebrar con ustedes, ¿no? Otro año más para que disfruten de su propuesta, a echar bailongo. Otro año más. Pues muchas felicidades, gracias por compartir en Elementos su propuesta. Nos vemos mañana. ¿A partir de qué hora está la gente? A partir de las 9, y si quieren caer en la casa, no se preocupen, no sacan. A las 9 empieza el cotorreo, se abren las puertas en el Plug y estamos esperándolos allá. Se va a poner muy chido. Ok, pues de nuevo gracias por compartir con nosotros. Y ahí está la invitación a disfrutar de San Juan Project. Los encuentran en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales también, para que disfruten de su música. Los invito a que nos compartan otra rola, si está bien con ustedes. Excelente, vamos a tocar Tom Mata Jerry. Venga, gracias de nuevo, adelante. Será no es cierto, no es cierto. We'll be right back.
Cuba, el conocido tabaquero José Castelar Cueto creó el puro más grande del mundo con 90 metros de largo y en honor al aniversario del líder Fidel Castro. Pedro Almodóvar será homenajeado en una importante retrospectiva de su carrera en el Museo de Arte Moderno del 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2016. La apertura se realizará con una proyección especial del último trabajo de Almodóvar, Julieta. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos. Soy Adrián Peña y ahora tenemos una propuesta musical diferente. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Fernanda Lisbeth Ortiz, Cintia Noemí Lomelí, Berta Samarripa, Juan Pedro Llamas, Luis Alfredo Quiñones, María Teresa Carranza y a Lenin Vega, director del coro Libertatem, que vienen con buenas noticias porque van a representar a nuestro país en Corearte Barcelona 2016, un festival de coros internacional. Y bueno, pues el día de hoy los tenemos aquí también para anunciar un concierto que van a tener el día de mañana. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Lenin, platícanos cómo es que llegan a este festival. ¿Es algo complicado poder representar a tu país en un festival como este? Bueno, primeramente hay que audicionar para poder ser seleccionados. Ya allá en España se hace la evaluación de todos los coros a nivel internacional. Se les envía un video o un audio y también fotografías de la agrupación, por lo que ellos requieren un cierto nivel técnico ya para poder interpretar obras de calidad. El coro Libertatem, ¿cuánto tiempo tiene ya trabajando con esta formación también? Tiene poco más de un año, se fundó en febrero del año pasado y primero iniciamos con música mexicana, después ya nos fuimos más a lo académico y estamos retomando nuevamente lo mexicano, lo latinoamericano para esta presentación en Barcelona. Pues un coro joven, ¿no? Y que pues ya hacer algo grande como ir a un festival de esta magnitud en Barcelona, pues sí hay que resaltarlo, ¿no? Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tanto tiempo de preparación hay para este festival? ¿Cuándo se van? ¿Qué es lo que ustedes esperan encontrarse allá? Nos vamos el día 16, empieza ya el festival el día 17, pero estamos tomando repertorio desde marzo de este año. Aquí estamos teniendo ensayos dos veces por semana e incluso nos vimos en la necesidad de incrementar el horario de ensayo, ya que estábamos en 2 horas y ahorita lo vamos a adelantar, a alargar a 2 horas y media. Y que el repertorio que tienen ustedes programado presentar en este festival, que son obras a capela, son de compositores mexicanos, es música mexicana, también de esta manera van a representar a nuestro país, ¿verdad? Sí, así es, en general música, la mayoría es música latinoamericana. Como por ejemplo Blas Galindo. ¿Qué otros? Tenemos a Mario Curi Aldana, que fue mexicano, pero que hizo compuso sus obras en Sudamérica. Tenemos arreglos también de La Llorona, el arreglo de Ramón Noble, y otras como The Lion Sleeps Tonight, y unas sorpresillas por ahí también de Alfonsina y el Mar. Bueno, y supongo que después de participar en un festival como este, hay más exigencia para el coro, a lo mejor el ritmo de trabajo va a ser más. ¿Qué va a seguir para el coro después de participar en este festival? Después del festival tenemos programado una pastorela para empezarla a montar regresando del festival y tenerla ya lista en diciembre. Es una pastorela que lleva coro, que lleva solistas y acompañamiento de piano, incluso también lleva bailarines. Perfecto, bueno, pues hay que hacer la invitación además a todas las personas que nos están escuchando para que los acompañen y los apoyen el día de mañana, miércoles 17 de agosto a las 8 de la noche, porque se van a presentar en el Instituto Music, ubicado en calle Puebla, esquina Juan Manuel, y van a interpretar también algo de lo que van a presentar en el Festival de Barcelona. Sí, en parte va a ser lo que vamos a interpretar en el festival y también otros coros académicos. Perfecto, pues mañana 8 de la noche, Instituto Music, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, me gustaría que pudiéramos escucharlos y también todas las personas que nos están sintonizando para que pues ustedes conozcan y se den cuenta de lo que se trata el coro Libertatem. Bienvenidos y felicidades una vez más. Sí, adelante. No, 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 no,
Hay muertes que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Hay muertes que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Gracias. Muchísimas gracias y la invitación una vez más para nuestro público para que los acompañen el día de mañana miércoles a las 8 de la noche, Instituto Music, calle Puebla, esquina Juan Manuel. Y bueno, pues muchísimas gracias y felicidades gracias. Una vez más. Con esto concluimos Elementos. Gracias por su atención al espacio. Disfruten de los Juegos Olímpicos Río 2016 a través de nuestra programación. Y nos vemos mañana con más aquí en Elementos. Paloma Cumplido. Adrián Peña.